Muy buenas amigos, bienvenidos al canal de Queen Game. Vamos a darle duro contra el muro al último episodio de lo que viene a ser la serie del gameplay de Sekiro, este maravilloso pero desesperante juego. Y vamos a luchar directamente contra nuestro amigo Genichiro, que es el último boss, ¿vale? Y está muy chungo, o sea, no sé si tan chungo como el demonio del odio, que al final hasta que... cuando le pillas un poco el truquete, es bastante sencillo a base de luchas y luchas. Pero bueno, esta cinemática ya la vemos, así que vamos a pasar de ella y... vale, recordemos que este ataque hay que situarse detrás. Contra este ya luchamos, aquí hay que saltar. No sé por qué me ha pegado ahí. Esta fase tenemos que hacerla perfecta para llegar a las otras. Vale, empezamos bien, empezamos bien. Un minuto, una muerte. No pasa nada, no voy ni a resucitar, ¿vale? De hecho, el tema de resucitar... voy a hacerlo con mucha cautela. Porque ahora mismo... No sé exactamente... Vamos a ver las lágrimas de dragón que tenemos. Tenemos una. O sea, gota de sangre de dragón. Entonces lo que voy a hacer es hacer una curación de dracogripe. Y ya está la people sanada. Así, cuando acabemos el juego, intentaré no resucitar mucho en este boss. Aunque... es que no sé lo que nos va a costar, la verdad. Y lo haremos. Haré como el demonio del odio. Si veo que tengo que hacer muchos tries, haré como un timelapse. Algo así rapidito, con una cancioncita. Y bueno, espero que quede bonito el último episodio y lo disfrutemos como el que más, ¿vale? Vale. Vamos a morir. No podemos caer en ese ataque. A partir de ahora, en lugar de dejarme morir, seguiré luchando un poco para aprender los movimientos, ¿vale? Porque es algo que tenemos que tener... como una coreografía, en plan, perfectamente calculado, cronometrado, porque si no, este juego no te lo puedes pasar. O sea, yo os invito, es un gran reto para si queréis decir, sé jugar a videojuegos, pasarte este juego es un buen reto y yo os lo recomiendo a nivel de satisfacción personal, ¿vale? Vale. Ahí la hemos cagado. Joder, no sé ese segundo ataque. Nos hace el primero y bien. Pero el segundo ataque, o sea... es horrible porque me hace un tracking brutal. O sea, se gira. No sé. Igual me conviene. Voy a ver. Tengo esto. No sé si usarlo o me conviene más hacer el Ichimoji doble. El Ichimoji doble. Bastante cheto en realidad. A nivel de tumbar la postura del enemigo, es bastante cheto. Vamos a probar eso. Vamos a probar eso, a ver qué tal. Vale. Devolveré la gloria. Vale, va. Imposible. Fatal. El doble ataque de mortal ese, el doble ataque mortal, tengo que... no sé cómo gestionarlo, sinceramente, porque me traquea un montón y va recto hacia mí. No sé si debería alejarme, si debería... pero esto es así, ¿vale? Esto tenéis que hacerlo así, si no, es que es imposible. Si no habéis visto nunca este boss, tenéis que hacerlo así. Otra cosa es ya que cojáis y os miréis cosas del juego, pues bueno... pero esto funciona así. Gloria.
Vale. Es muy clave el... Me ha roto la postura. Vale, me curo. Uno, dos. Y te he bautizado, chaval. Vale. Este primero en realidad es bastante sencillo, dado que el patrón de ataques que tiene es bastante parecido a cuando luchamos contra él. El problema viene ahora, que está su abuelito. Supongo que cortaré para ver las cinemáticas y tal. ¿Cómo os habéis quedado? ¿Cómo os habéis quedado? Contra eso, a este boss le tenemos que quitar 3 puntos rojos. Con lo cual... O sea... El primero tenemos que hacerlo perfectísimo. Pero a nivel de perfección, brutal. Vamos a ver, va. Es curioso que donde empezamos aquí la primera lucha que perdemos es donde acaba el juego, Ya... ¿Sabéis lo que me ha pasado ahora mismo? Vale, lo que me ha pasado ahora mismo es que cuando he empezado la pelea, no he tarjeteado, no he puesto el objetivo en mi enemigo, con lo cual ya, si no pones el objetivo, vas perdidísimo. O sea, vas que no ves lo que está haciendo, entonces si no ves lo que está haciendo, estás más muerto que vivo, la verdad. Ayuda invisible, gracias por la ayuda invisible. Vamos a seguir, por lo menos hemos visto que el Ichimoji doble, cuidado, poca broma, poca broma, que entre el Ichimoji y el Midiri y el Mikiri, aquí estamos aprendiendo japonés, chavales. Yo devolveré la gloria. Vale. Con eso se calma ya. ¿Por qué después del...? No sé por qué... No sé por qué después del Ichimoji no me deja bloquear. Y eso es un problema, ¿eh? Acabo de decir, el Ichimoji doble, poca broma, pero no me deja bloquear, tíos. Eso es un serio problema. No sé, igual tengo que pulsarlo rápidamente, tal como acabo el Ichimoji, no puedo vacilar ahí. No sé, ahora lo probaremos. Si no, me cambiaré la habilidad, aunque parece que vaya muy bien. Me la tendré que cambiar, tíos. Yo devolveré la gloria. Vale, este el barrido. Nos ha metido una flecha entre pecho y espalda. Y a dormir. Pues mirad lo que os digo. Quizás me voy a poner el... Voy a probar a ponerme el golpe mortal. Aunque es que creo que el golpe mortal... Si lo hago yo a él, no le va a cortar el... No le va a cortar el...
A ver, me lo pongo. Desenfundado mortal, vale. No le va a cortar el casteo de su habilidad. Que el Ichimoji lo bueno que tiene es que le corta el casteo, pero a lo mejor haciéndole uno es suficiente. No sé. No sé. Yo devolveré la gloria. Ahí tengo que saltar. Joder, qué rango, tíos. El mío no tiene ese rango ni de coña. Joder, y el suyo tiene un rango que llega, vamos. Yo creo que algún día lograré vencerlo. Imaginaos cómo estoy, que ya tengo la cabeza un poco trambólica. Pero bueno, se puede ganar, se puede ganar. Lo que pasa es que la pelea es tan larga que da pie a bastantes errores.
Vamos, ahora sí que caes, chavalote. Ya eres. Que no me ataques con eso, ya lo sé. He jugado 30 veces contra ti ya, por lo menos. Lo que me extraña es que aún me toque a veces. No permitiré que así me quede aplastada. Aún me ha tocado, ¿eh? Está muertísimo ya. Joder, ahora me tendré que echar una calabaza y es una calabaza que perdemos ahí. Y cuidado con el viejo este. Joder, me ha dejado la postura temblando. Este ataque no lo acabo de entender nunca. Vale, mi Kiri. Vamos a darle un buen toque. ¡Buah! Perfecto, perfecto. Solo hemos gastado una calabaza curativa en lo que llevamos de combate, Vale, saca la lanza, que ya me la conozco esa lanza. Vamos a disfrutar. Vamos a disfrutar, vale. Vamos a meterle un poco de presión. Qué tonto soy, tíos. ¡Qué tonto soy! ¡Qué tonto soy! No le hago el Mikiri ahí. ¿Veis? Lo fácil que es hacer un Mikiri y ya está. Ya está, Mikiri, tranquilidad. Buah. Nos deja temblando. Mikiri. Pegamos. Segunda fase ya, del viejo. Pegamos, pegamos, curimos. Que nos va a hacer la mierda eso. No, 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 ha perdido el foco esta mierda, tíos. Bueno, al lío, después de mucho sufrimiento y mucho malestar, creo que va a llegar el momento de vencer al patético de Genichiro y su abuelito. Son como Heidi y su abuelito, pero... Bueno, el Kuro está heridito como siempre. Y Genichiro, tenemos que hacerle perfecto, ojo. Aquí no vale en plan, no, no, me ha pegado ahí solo una espadita, tal... Lo cual está complicado porque fijaos el nivel de ataques que tiene. Hay que hacerlo muy bien, A tal que así. Fijaos. Muerto ni nos ha tocado. Ni uno de vida nos ha quitado. Ahora su abuelito. Su abuelito, que no es el de Heidi, es el de Genichiro, Kiri, tranquilidad.
No, no te flashes ahora, tío. Pues fijaos, fijaos, ¿eh? Y perfect también. Tampoco nos ha tocado ni un dedito, ¿eh? Ni un dedito. Ni un pelito del pelo. Vale, va. Ahora este. Este está ya, la cosa cambia aquí. Vale. Estoy acostumbrado a que me toquen esas mierdas. Y ahora sí que viene. Uf, menos mal. Joder, tío, le estaba atacando. Mira si hace ataques, eh. Ojo, ojo. Ojo, que no me puedo ni tomar el tumito ahí para recuperar. Ahí, ahí, ahí. Siempre la misma. Siempre, siempre. No, mamá, mamá. Que me quiere pegar el viejo. Toma, toma y toma. Y ya está. Ah, y ahora es cuando... Vale, 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 perfecto. ¿Ahora qué? Uf, ahora que me ha hecho ahí el barrido, tío. Ha perdido el foco, tío. Madre mía, cómo le paro las balas con la katana, ¿eh? Venga, va, tío. Venga, va, te estoy atacando, colega. Bro. No puedo ser tan tonto, tío. Tengo que hacer el Mikiri mejor, si no, no voy a matar al viejo este. Así tengo que hacer el Mikiri, ¿vale? Barrido era, era barrido, no era Mikiri, tío. Buah, me ha roto en buen momento la postura, la verdad. Va, tío, te estoy... Pero si te estoy pegando, te estoy pegando un super golpe desenfundado mortal. Bueno, chavales, al lío. Este boss es que, ya, bueno, ya veis la dificultad, que apenas fallas algo... te va a derruir la vida. Pero bueno, es cuestión de práctica, de echarle paciencia. Y al lío guapo. Vale, este ya está bastante pesadete con el ataquillo negro. Que yo tengo el rojo, chaval. Que no me des a mí un barrido ahí. Pues mira, ahí me la ha dado. Gracias a Dios. No permitiré que el tío quede aplastado.
me duele perder contra este, la verdad. Voy a resucitar, porque creo que lo podemos hacer mejor. Bueno, pues así es este boss, chicos, ya sabéis, es un boss súper exigente, súper larga la batalla, complicadete, y aparte, con lo larga que es la batalla, da pie a muchos errores, y al mínimo error te va a matar, con lo cual, hay que tener paciencia, hay que hacer muchos tries, como estoy haciendo yo, o sea, no sé la cantidad que llevo ahora mismo, pero bueno, llegamos a este parquecillo muy bonito, pero menuda sorpresa. Al lío, vale. Este hace el ataquecito así. Este hay que pasárselo, pero perfectísimo, ¿eh? Aquí no hay margen. Margen de error. Este tiene que ser. Tenemos que ser greedies. Pero muy greedies. Saltar cuando toca, ya lo veis, ¿eh? O sea, un nivel. Parar las flechas. Aquí colocarnos detrás. Y... madre mía. Y ya está. A dormir, ¿vale? Y ahora es cuando viene la fiesta. Está el viejecito. Que ya nos ha tocado, ¿vale? Pero bueno, nosotros también lo hemos tocado ya. Lo que pasa es que nos quita... toda nuestra vida. Y aquí saltamos. Mi Kiri, pero no me ha salido, no sé por qué, se ha ido para el lado. Saltamos. Y a ver si le bajamos bastante, ¿eh? Vale, hasta aquí todo bien. Ya está, va. No estamos mal, no estamos mal. De hecho, me voy a usar... ¡Ole! Ahora saca la lanza. No pasa nada. Porque ahora es cuando viene la fiesta. La fiesta de la lanza. Y del revólver. Mi Kiri, ¿qué te has tragado? Uf, y ahora esto es una fiesta. Mi Kiri. Y le pegamos. Me gustaría echarme una cura. Lo que pasa es que contra este imbécil no se puede. Ya nos curaremos. Vale, 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 vale. Estamos... vamos a tomarnos una pausa. Hostia, tío, no podemos morir ahora. Resucitamos. Me he echado un dulce de Ako. Ha recuperado bastante postura, la verdad. Y eso es un error. Vale, 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 vale. Lo hemos hecho bien. Y vamos a la última fase. Atención, chavales. Esto está complicadete.
Vale, vale, vamos bien. ¡Guau! ¿Y esto qué es? Esta fase es más o menos igual. Pero hay que tener con cuidado. Hay que tener cuidado con eso. Nikiri. Vale, podemos resucitar, ¿eh? Y además nos vamos a tomar esto. Esto lo que hace es restablece una unidad de resurrección. Esto no nos deja curarnos ni para atrás. Vale. Podemos hacer fallar un poquillo más. Qué difícil es el cabrón. Vamos, traga, cabrón. Vamos, 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 vamos. Ya está, bros, ya está. ¿No sabéis? No sabéis lo que me ha costado, tíos. Ahora, como salga otra fase, me desmayo. Como salga otra fase, me desmayo. A morir. Vamos. Va, reviéntalo, Sekiro. Esa es, Sekiro. Bien, esa es. Bonico mío. Esa es. Sekiro. Esa es. Adiós. Grande es ahí el buen like y la buena suscripción. Recuerdo. ¿Para qué nos dan recuerdos ahora mismo? Conecta para mejorar el ataque. Vamos, básicamente. En su apogeo, Ishin Ashina se dedicó a buscar conflictos mortales para fortalecerse. Era una máquina de matar, pues. La máquina de matar ha muerto, chavales. Destello del dragón, arte de combate que ejecuta un corte. Pero ¿para qué nos dan? No se ha acabado el juego, tíos. Cuesta emblemas espirituales y todo el rollo. Vale. Madre mía, no me digáis eso, que nos ha acabado esto, ¿eh? Lobo, ¿dónde estás? Estoy aquí. Le vamos a dar la lágrima del dragón divino. Estoy junto a vos. Las lágrimas del dragón. ¿Ahora que se lo carga o cómo? Mi fiel Shinobi, por ahora... corta mi lazo con la inmortalidad. Bueno. Al final es lo que quería el chaval, ¿no? No sé. Esto abre muchos debates, pero es lo que hay. Ostras.
Ahora somos como el escultor, tíos. Creo que será mejor que os quedéis esto. Oh, el brazo, tío. Porque sé que llegará el día en que aparecerá un shinobi buscando poder. Qué triste acabar con el escultor, ¿no? Supongo que habrá más finales, pero no lo sé, chicos. Yo he hecho lo que he podido en este grandísimo juego de Sekiro Shadows Die Twice. Ha sido un placer traeros una nueva serie completa por el canal. La verdad que me encanta compartir estos gameplays con vosotros. Espero que os haya gustado. Ha sido un poco larga, la verdad, pero dada la dificultad del juego y que no quería hacer mucho corte para que me vierais en pleno sufrimiento, yo creo que ha valido la pena. Espero que os haya gustado. Me reitero a decir esto, que suscribáis al canal, sobre todo porque así ayudáis a dar apoyo al canal y poder seguir subiendo contenido, ¿vale? Y nada, chavales, acaba esta historia, pero ya sabéis que empiezan muchas más. Así que nos vemos pronto, amigos. Si os quiere. Chao, chao.